Buenas noches, Yarixa. Yarixa, ¿verdad? ¿Me logras escuchar? ¿No puedes activar tu audio, Yarixa? Sí, profesora. Muy bien, sí puedes activar tu audio, ¿verdad? Sí, profesora. A ver, mientras tus demás compañeros se logren conectar, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿sí? Recordando un poco ya de los temas que hemos venido trabajando. A ver, ¿qué podríamos decir de ellos? ¿O qué me podrías decir tú? ¿Qué temas te acuerdas? Ya no podré. ¿O qué has entendido? Yarixa. Buenas noches, Marta. Gabriel, ¿me escuchan? Muchachos, de los pronombres numerales. Ya, hemos hablado de los pronombres. ¿De qué más? ¿Aló, profesora? Sí, te escucho. De los pronombres numerales, que Hemos son hablado de aquellos los que reemplazan a los pronombres, sustantivos ¿no? o indican una cantidad exacta o conocida. Como también en las cardinales, como usted había explicado, puede ser uno, dos o tres de las personas, o cuatro, se refiere a la cantidad. O un ejemplo, los dos niños ganaron un premio en un concurso. También hay ordinales como participativo, multiplicativos. Multiplicativos son. Puede ser doble, triple, cuádruple o quíntuple. Se refiere a la cantidad. Por ejemplo, si María comió doble porción. De acuerdo un poco. Está bien tus ejemplos, pero ahí hay una característica, ¿sí? Que no va. A ver, ¿qué es el pronombre? Su definición general del pronombre, ¿cuál es? Y también de los nombres posesivos también. Ya, pero ¿qué es el pronombre? Singular y plural El también, pronombre, como no, el primera pronombre en persona, sí. segunda persona, la tercera ¿Me dejó? persona. ¿Me escuchas, Yarixa? Yarixa. En singular, en masculino, Yarixa, ¿me femenino. En escuchas? femenino, primera persona es mía, porque hablamos. Mía por primera. Segunda persona, tuya. Es tuyo o tuya. Tercera persona, suyo o suya, porque estamos hablando de la tercera persona. Yarixa, ¿me logras escuchar? ¿Me escuchan Marta, Gabriel? ¿Me dejo escuchar?
Disculpa, profesora, no lo he escuchado, ahora sí lo escucho. Ya, no, te decía, sí, está muy bien, pero ahí tienes una pequeña confusión. Por eso te preguntaba y te decía, ¿qué entiendes tú por pronombre? ¿Qué es el pronombre de manera general? ¿Cuál es la definición del pronombre? ¿Lo podría repetir, por favor, profesora? Les decía, ¿cuál es la definición que le damos a pronombre? ¿A qué conocemos como pronombre? ¿Cuál es la definición exacta? Claro, hay tipos de pronombre, pero el pronombre por sí solo, ¿cuál es su definición? Mi se refiere a son muchas. ¿Cómo? No se te entendió muy bien, está entrecortado tu audio, Marta. Bueno, ya se fue. ¿Cuál es la definición exacta del pronombre? ¿O a qué llamamos pronombre? Porque veo que ahí hay una confusión. Los pronombres son las palabras que sustituyen a un sustantivo, a un grupo nominal. Exacto, son Bueno. palabras que van a reemplazar al sustantivo. Entonces, si tú me dices que aquella niña, por ejemplo, o dos niñas, que hace un momento me lo manifestabas, ahí, esa palabra, ese pronombre numeral dos, ¿cumple la función de pronombre? No. ¿Qué función cumpliría? ¿Pronombres posesivos? No, ahí ya no cumple la función de pronombre, ya no cumpliría esa función de pronombre, ¿cierto? Porque, ¿qué nos dice la teoría del pronombre? Nos dice que para que cumpla la función de pronombre, o mejor dicho, la función de un pronombre es sustituir al sustantivo. Pero si al lado aparece un sustantivo, ya no lo está sustituyendo, ¿cierto? Está al lado de un sustantivo. Eso cumpliría la función de un adjetivo. Es por ello que como tema adicional, el día de hoy vamos a tomar o vamos a desarrollar el tema de los adjetivos para poder diferenciar tanto pronombres de los adjetivos. ¿Por qué? Porque los pronombres y los adjetivos son los mismos. La diferencia, ¿cuál es? Que un pronombre no debe de estar al lado, para que cumpla la función de pronombre, no debe de estar al lado de un sustantivo. En cambio, si aparece un sustantivo, ahí sí cumple la función de adjetivo, más no de pronombre. Son las mismas palabras, son igual que los pronombres, pero
su función va a variar. ¿Por qué les vamos a tocar ese tema? Porque he visto bastantes incoherencias en la hora de elaboración de sus prácticas, de sus exámenes, porque en cada oración que se les ha colocado en los exámenes bimestrales, se les coloca y se les pide que identifiquen los pronombres o qué función cumple las palabras resaltadas, y la mayoría de ustedes me ha identificado de manera errónea, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre los adjetivos. ¿Quién me podría manifestar qué entiende por adjetivos? ¿O a qué nos referimos cuando hablamos de adjetivos? Nena, tú. Chicos, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de adjetivos? El adjetivo es una clase de palabras que califican al sustantivo en una oración. Exacto. Son aquellas palabras que su función principal es calificar, ¿cierto? Entonces, si estas palabras califican al sustantivo, van a mostrar una cualidad, ¿ya? A ver. ¿Qué observamos ahí? Un perrito. Un perrito. ¿Y qué puedo decir yo del perrito? Que el perrito es lindo. Ya. Tiene ojos. Ya. ¿Qué más? Es peludo. Es peludo. ¿Qué más? El perrito. El perrito está dentro de un círculo. ¿Ya? ¿Qué estoy mostrando? Cuando yo digo que el perrito es negro, tiene dos colores, orejas caídas, ojitos negros, ojito hocico negro, ¿qué puedo manifestar? ¿Qué estoy manifestando? Un adjetivo. Estoy mostrando sus cualidades o sus características, ¿cierto? Y esas palabras que están yendo al lado de... al lado del sustantivo, van a ser los adjetivos. Los adjetivos. ¿Ya? Cuando yo voy a colocar alguna cualidad. Entonces, ¿qué son los adjetivos? Van a ser aquellas palabras que indican cualidades o características del sustantivo. Ahora, tenemos dos tipos de adjetivos, los calificativos y los determinativos. Cuando hablamos de adjetivos calificativos, van a ser aquellos que indican cualidades. Y los adjetivos determinativos van a ser aquellos que van a concretar o limitan la extensión del sustantivo. Porque dentro de estos adjetivos determinativos, vamos a conocer a una gran variedad. Dentro de los calificativos, vamos a encontrar solamente algunos ciertas características. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo digo perro grande, ¿qué estoy indicando? El tamaño, una cualidad de ese perro. Y dentro de los determinativos, por ejemplo, cuando yo digo pocas personas, ¿qué estaría indicando? Cuando...
desde su vida. Ya pocas. ¿Sí? Indican cantidades inexactas. Por eso les decía, ¿no? Que cuando yo voy a hacer uso de pronombres y adjetivos, son las mismas palabras. Por ejemplo, hablábamos de pronombres indefinidos. ¿Quiénes son? Pocas, muchos, ningún, ningunas, ¿cierto? Pero la diferencia, ¿cuál es entre adjetivo y pronombre? Que el adjetivo sí va a ir al lado de un sustantivo, mientras que el pronombre no va a ir al lado de un sustantivo. ¿Por qué? Porque el pronombre es quien reemplaza al sustantivo. ¿Ya? Ahora, tiene ciertas características el adjetivo calificativo. Una de ellas que van a ser palabras variables. ¿Por qué decimos que son palabras variables? Porque si yo tengo un sustantivo en género masculino y en número plural, ¿mi adjetivo cómo debe de ir? ¿Cómo debe de ir mi adjetivo, chicos? Chicos, ¿están ahí o ya se durmieron? Chicos, ¿cómo debería ir mi adjetivo? ¿Tabaris conoce? Baila. No, ¿cómo debería ir mi adjetivo? Si mi sustantivo está en género femenino, pero plural. ¿Cómo debería de ser, chicos? Yo podría colocar, por ejemplo, María, o por ejemplo, María y Patricia, o por ejemplo, podría ser, las mesas, hermoso, ¿están? ¿Podría colocar de esa manera el adjetivo? Las mesas están hermosas. No, diría las sí, mesas hermosas están. No podría colocar hermoso, pues, si mesa está en género femenino y en plural. Por eso decimos que la palabra, o mejor dicho, el adjetivo es variable. ¿Por qué? Porque varía tanto en género como en número. Va a variar en ambos tipos de palabra. ¿Por qué? Porque debe de coincidir. ¿Para qué? Para que tenga sentido mi oración. O yo podría decir la mesa hermosas. ¿Podré decir eso? No. No. ¿Podré decir eso? No puedo decir ello. Entonces, por eso decimos que es palabra variable. Varía en género y en número. Debe de coincidir para que tenga sentido. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? Nombran cualidades o estados referidos a un sustantivo. No solamente van a mostrar cualidades, también van a mostrar estados.
estados. ¿Qué quiere decir estados? ¿Cómo se encuentra un sustantivo? Por ejemplo, si está sucio, si está mojado, si está roto. Están mostrando ello. ¿Ya? Y también van a indicar origen o procedencia. ¿Ya? Indican origen o procedencia del sustantivo. Por ejemplo, de dónde proviene o dónde se encuentra. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo digo perro burgalés. Yo digo perro burgalés, ¿qué estaré manifestando? El origen. ¿O de dónde el origen? ¿De dónde proviene ese perro? ¿O de dónde es ese perro? ¿De dónde proviene ese perro? Por eso estaríamos hablando. Por eso. ¿De dónde? Si yo digo perro burgalés, burgalés, ¿de qué gentilicio, de qué lugares? ¿Bulgaria? Exacto. Yo indico que el perro es burgalés, ¿sí? Que proviene de Burgos, de España, ¿ya? Ahora, cuando yo he dicho que muestran cualidades, están referidos al sustantivo, es cuando yo indico, por ejemplo, cuando digo papel mojado. ¿Qué estoy manifestando? El estado en el cual se está encontrando ese papel. ¿Cómo se encuentra? Se encuentra mojado, que también cumple la función de adjetivo calificativo, ¿ya? Ahora, ¿qué funciones cumple el adjetivo? Uno va a ser, va a cumplir la función de complemento del sustantivo, ¿ya? ¿Qué va a mostrar? El adjetivo va a aportar una cualidad o estado al sustantivo al que va a acompañar. Por ejemplo, cuando yo digo mujer hermosa, ¿qué está mostrando? Está mostrando una cualidad, está aportando una cualidad al sustantivo, caracterizándolo, ¿no? Porque si yo no especifico, por ejemplo, que la mujer es hermosa, no le estaría añadiendo absolutamente nada, y no es lo mismo, ¿cierto? Y cumple también la función de atributo, que va a ir detrás del verbo copulativo, ser, estar o parecer, detrás de estos tipos de verbo nada más. ¿Ya? Del verbo ser, estar o parecer. Por ejemplo, cuando yo digo, Fernando es tonto. ¿Cuál es el verbo ahí? ¿O qué tipo de verbo estoy haciendo uso? Chicos, cuando yo digo Fernando es tonto, ¿qué tipo de verbo estoy haciendo uso ahí? Tonto. ¿Eh? No, verbo, verbo. ¿Qué tipo de verbo estoy haciendo uso ahí? O mejor dicho, en Fernando es tonto, ¿qué palabra? Fernando es tonto. ¿Qué palabra está cumpliendo la función de verbo? Es. Es, que proviene es. Del verbo. Que proviene del verbo. ¿De qué tipo de verbo ser. Proviene? El verbo ser, ¿cierto? Y tonto sería mi adjetivo. Mi adjetivo. Ahora, las niñas parecían contentas. Ahí, ¿qué palabra cumple la función de verbo? Parecían. Parecían, ¿cierto? ¿De qué verbo proviene? ¿De qué verbo proviene parecían? De parecer. Del verbo parecer. Pare, ¿ya? Y contenta sería mi adjetivo calificativo. Entonces, el adjetivo calificativo cumple la función de atributo. ¿Ya?
Hasta ahí, ¿me dejo entender? Chicos, ¿qué tienen? ¿Hasta ahí alguna duda? Sí. ¿Todo claro? Sí. Sí, ¿verdad? Muy no, bien. Consulten, no, ¿eh? Si es que tienen dudas, que consulten. Me mande y ahí se le va a pagar. ¿Ya? Ahora, tenemos clases de adjetivos calificativos. Vamos a tener dos tipos. No. Los explicativos y los especificativos. Cuando yo voy a hablar de adjetivos explicativos, es aquellos que van a resaltar la cualidad del sustantivo. Pero, ¿cuál es la característica de este tipo de adjetivos? Es que puede ir antes o después y no va a cambiar el significado, no va a cambiar el significado, el sentido de mi oración. Y siempre debe ir entre comas. ¿Sí? La mayoría de ellos los vamos a encontrar en los epítetos, ya, mejor dicho, en los pronombres. ¿Ya? Entonces, los adjetivos explicativos calificativos van a ir antes o después y no modifica el significado ni el sentido de mi oración. Y recuerden que siempre debe ir entre comas. Por ejemplo, cuando yo digo la blanca nieve me encanta, si le cambio de posición y le coloco después del sustantivo, que es nieve, ¿cambiará el significado? Sí. ¿Cambia el significado, chicos? No, no, Miss. No cambia el significado, porque yo digo, la blanca nieve me encanta. Es lo mismo que decir, la nieve blanca me encanta. No cambió el significado, sigo manifestando que mi nieve es blanca. Solo que corren las comas, o se adelanta o... Sí. Exacto, pero la idea, exacto, cambia sí la posición de mi adjetivo, sí, y la posición de mis comas, pero no cambia el sentido, no lo modifica, ¿ya? Y los adjetivos especificativos siempre va a ir detrás del nombre, siempre, ¿ya? Eso sí no puede cambiar de lugar. Y los distinguen del grupo. Cuando yo voy a hacer uso de un adjetivo especificativo, es cuando yo voy a querer diferenciar de un grupo de objetos o de sustantivos. Por ejemplo, cuando yo digo, me fui al mercado, me fui a la tienda de autos y de todos me gustó un coche negro. ¿Qué estoy haciendo? Estás que está distinguiendo de todo, por ejemplo, fui al mercado y compré al supermercado un coche, pero era negro. Quiere decir que me estoy especificando a un objeto, no de todos. ¿Así? Exacto, lo estoy diferenciando, ¿cierto? De todos los que observé, por ejemplo, había un azul, un rojo, un amarillo, pero a mí ¿cuál me gustó? Me gustó un coche negro. Negro. Lo estoy diferenciando del resto. De los demás, ¿ya? Sí. Exacto.
Muy bien. Hasta ahí. Todo claro referente a los adjetivos calificativos, explicativos y especificativos, chicos. Sí, ¿verdad? Luego tengo los adjetivos que son llamados calificativos también, que son los gentilicios, que son aquellos adjetivos que van a denotar la patria o nación o el lugar de pertenencia de las personas, animales o cosas. Mejor dicho, que van a determinar la patria o nación del sustantivo. Por ejemplo, acá tenemos algunos gentilicios. Por ejemplo, a los de Bagua se les denomina baguinos o gentilicios baguino. De Bóngara se les determina bongareño. De Chachapoyas, chachapoyano. ¿Cierto? Porque yo no le voy a decir, por ejemplo, niña bagua, ¿cierto? Cuando yo quiero indicar de dónde proviene el gentilicio, yo diré niña baguina, por ejemplo. ¿Sí? Y tiene su variación tanto en género femenino como masculino. ¿Ya? Muy bien. Ahora, acá tengo dos oraciones. Dice, mi vestimenta la hicieron en esa casa nueva y con todos mis amigos practicamos en el colegio. En la siguiente dice, mi traje está formado por un pantalón azul, camisa amplia y llamativos accesorios. Las palabras resaltadas de color verde, ¿qué tipo de palabras están acompañando? ¿Quién me podría manifestar? Por favor, ayúdenme todos los días. Chicos, las palabras que están resaltadas de color verde, ¿a qué tipo de palabras están acompañando? Gabriel, Marta, Ana, Mari. ¿A qué tipo de palabras están acompañando? ¿Quién me podría manifestar? Yarixa. Yarixa. Mi vestimenta la hicieron en esa casa nueva. Con todos mis amigos practicamos en aquel colegio. ¿Es explicativo? No, no, no. Las palabras que están resaltadas de color verde, ¿cuáles son? Mi nueva aquel. Aquel, ¿cierto? Ahora, esas palabras, ¿al lado de quién están? ¿O a qué tipo de palabras están acompañando? ¿Del sustantivo? Están acompañando a un sustantivo. Pero si yo digo mi vestimenta, ¿qué estoy indicando? Que es mío. Mío, pertenencia. Entonces, estos tipos de adjetivos que están acompañando un sustantivo, vamos a llamarlos adjetivos determinativos. ¿Ya? Y dentro de los adjetivos determinativos, vamos a decir que son palabras que van a reducir la extensión de mi sustantivo. Uno porque indican posesión, otro porque van a indicar distancia o cercanía, y va a estar antepuesto a mi sustantivo. ¿Ya? Es pronombre cuando no aparece sin sustantivo, por eso les decía, ¿no? Por ejemplo, los adjetivos posesivos que ustedes están observando aquí, como pueden verificar, son aquellos adjetivos que también los hemos visto en la función de pronombre, ¿cierto? Pero la diferencia, ¿cuál es? Que aquí van a ir al lado de un sustantivo, ¿ya? Y van a ser variables. ¿Por qué hemos dicho que van a ser variables? Porque pueden, va a variar tanto en género como en número, ¿ya? Por ejemplo, los adjetivos posesivos van a indicar posesión
o por pertenencia. Cuando yo digo, por ejemplo, en primera persona, digo mi, ¿cierto? Mi cartera, mi celular, mi, no sé, mi billetera. Estoy indicando posesión, pero siempre al lado de un sustantivo, ¿ya? Siempre. O cuando digo esas carteras mías, o esas son tus carteras, mis carteras, ¿cierto? O sus carteras. Eso también tiene variación dependiendo al tipo de persona a la cual nos estamos dirigiendo, ¿ya? Y varía también, ¿no? En segunda persona, cuando hay varios poseedores. Cuando ahí ya voy a usar el nuestro, nuestra, suyo, ¿sí? Vuestros, suyos, ¿sí? Cuando yo digo, por ejemplo, nuestras o nuestros compañeros jugaron muy bien, ¿cierto? Entonces, son adjetivos posesivos cuando indican posesión o pertenencia y siempre van a ir al lado de un sustantivo. Y si no va al lado de un sustantivo, ¿qué función cumple? Cuando no va al lado de un sustantivo, ¿qué función cumple, chicos? Ahí lo hemos manifestado, chicos. ¿Cómo? ¿Los pronombres, profesora? Cumple la función de pronombre. Si no va al lado de un sustantivo, su función va a ser de un pronombre. ¿Ya? Ahora, luego tenemos los adjetivos demostrativos, que son que hacen referencia al lugar. Si algo está próximo o lejos del ser, mejor dicho, del sustantivo. Si el objeto está cerca de la primera persona, va a indicar cercanía, cuando está próximo a mí, ¿ya? Por ejemplo, este lapicero es mío, este celular es mío, esta cartuchera es mía, o estos cuadernos son míos. ¿Qué estoy indicando? Que el objeto, ¿dónde se encuentra? Está cerca a mi persona. Pero si el objeto está cerca de la segunda persona, ¿sí? Si está próximo a mí también, ¿sí? O mejor dicho, al oyente, no está ni lejos ni tan cerca a mí. ¿Qué diré? Señalando, indicaré que esa muñeca es mía, esa cartuchera es mía o ese celular es mío. Siempre y cuando esté en singular, ¿no? Y en plural, igual, ¿no? Esas cartucheras son mías, esos colores son míos. Entonces, ¿qué estoy indicando? Que no está ni tan lejos ni tan cerca de mi persona. Ahora, si el objeto está cerca tanto de la primera y segunda persona, los cuales van a indicar lejanía en general, si está lejos de mí o de ti, ¿ya? Si está lejos de mí o de ti, vamos a indicar o vamos a usar los siguientes términos. Por ejemplo, aquel celular es mío, aquella mochila es mía, o aquellos cuadernos son míos, aquellas cartucheras son mías. Eso siempre y cuando está lejos de mi persona, ¿ya? Pero si está próximo a mí, ese o esa. Si está cerca, este o esta, ¿ya? Y lo mismo que el anterior, ¿no? Si aparece sin un sustantivo, cumple la función de pronombre, más no de adjetivos. Y luego tenemos lo que son los adjetivos indefinidos, ¿ya? Como hemos hablado, por ejemplo, en la anterior, que en los pronombres, ¿qué son los adjetivos indefinidos? Son aquellos que van a señalar una cantidad vaga e incierta en cantidad, ¿ya? Pero que no van a ser exactos, ¿no? Cuando yo voy a manifestar el alguno o alguna, el varios, varias, todo, toda, tanto, tanta, tal, ninguno, ninguna, o cualquiera, o bastante, ¿ya? Algunos van a tener género y número variable, ¿ya? Pero algunos no.
Por ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos. Dice, cualquier fruta. Cuando yo digo, ah, ya, cogí de la mesa cualquier fruta. No estoy indicando qué fruta cogí. Estoy manifestando cualquier. Puede ser una fresa, una sandía, un plátano, una naranja. Pero no específico. ¿Cuántas ni cuál? ¿Ya? O cuando yo digo pocos taxis. Fui de viaje a Ayacucho y encontré pocos taxis. No sé, quizás vi solamente dos y son pocos para mí, ¿no? Y o cada oveja, ¿no? Puedes ir a pastear cada oveja, ¿no? Entonces, ¿qué indico? Estoy indicando adjetivos indefinidos. ¿Ya? Y lo contrario a ellos son los adjetivos numerables. Muy bien, entonces los adjetivos numerales son lo contrario a los adjetivos indefinidos, lo mismo que sucede con los pronombres indefinidos y los pronombres numerales, ¿cierto? Aquí vamos a tener los mismos, cardinales, ordinales, multiplicativos y partitivos. ¿A qué llamamos cardinales? Cuando vamos a hacer la serie natural de los numerales. Cuando yo digo la semana, por ejemplo, tiene 7 días. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, ¿cuál de las palabras cumple la función de adjetivo? No sé si tengo... La semana, Miss. ¿Cómo? La semana. Recuerden, adjetivos numerales cardinales indican serie natural de los números, el 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Tiene 7 días. 7 es aquella que cumple la función de adjetivo numeral. Pero recuerden que debe de estar de forma literal, más no en número, ¿verdad? De forma numérica, no. Si tú me colocas, por ejemplo, la semana tiene 7 y el número, ahí no va a cumplir la función de adjetivo. Ya debe de ser de forma literal. Ahora, los ordinales van a expresar orden, jerarquía, en qué posición se encuentra, ¿no? En el tercer bimestre aprenderé más. ¿Cuál es el adjetivo ahí? ¿Aprenderé más? No. ¿Cuál es el adjetivo? Tercer cumple la función de adjetivo. ¿Qué tipo de adjetivo? Adjetivo ordinal, porque estoy indicando el orden, ¿ya? El orden. Y multiplicativos indican la terminología de la multiplicación. Cuando yo digo de doble, triple, cuádruple, quíntuple, ¿no? Sacó un arma de doble filo. ¿Cuál es el adjetivo ahí? Doble. 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 Y en partitivos expresan la terminología de la división, ¿sí? Mi tío comió medio pollo, por ejemplo. ¿Cuál es el adjetivo? Medio. 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 Muy bien.
Exacto. Entonces, adjetivos numerales tenemos cuatro tipos: cardinal, ordinal, multiplicativo y partitivo. ¿Ya? Cardinal, cuando indico serie de números naturales. Ordinal, cuando indico jerarquía, orden, posición. Multiplicativo es la terminología de la multiplicación. Y partitivos, cuando expresan la terminología de quién? De la división. ¿Ya? Y luego voy a tener el adjetivo relativo, ¿ya? Que van a dar información del sustantivo al que acompañan, ¿no? Por ejemplo, cuya señorita se encuentra delicada de salud, por ejemplo. ¿Ya? O cuando yo quiero formar alguna pregunta, ¿ya? ¿Cuántos panes comiste en la mañana, por ejemplo? ¿Ya que estoy indicando? Estoy dando una información o estoy consultando. Y ahí uso el adjetivo, ¿ya? Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna duda respecto a los adjetivos tanto calificativos como determinativos? ¿O todo claro? Chicos, yo llegué tarde a mi cita, discúlpame, y recién entré, pero ya me estoy adaptando ahí. Ah, ya, pero ¿tienes alguna duda respecto a lo que acabas de escuchar? Sí, mis casi de los del principio que entré del explicativo, algo por ahí, de ahí es que no entendí. Ay, ay, ay. Cuando nosotros, hemos estado hablando sobre el adjetivo, ¿ya? El adjetivo, ¿qué es? Es un tipo de palabra que va a acompañar al sustantivo en el cual nos va a mostrar una cualidad o característica del sustantivo. Dentro de ello hay dos tipos de adjetivo, adjetivo calificativo y adjetivo determinativo. Dentro de los adjetivos calificativos encontramos dos formatos, los explicativos y los especificativos, ya que su fundamental o su principal función es calificar, mostrar el estado, la procedencia y la cualidad del sustantivo. Cuando yo especifico, digo niña hermosa, papel mojado o perro burgalés, estoy indicando en el primero una cualidad. En el segundo estoy mostrando un estado y en el tercero estoy indicando una procedencia, ¿no? De dónde proviene el perro, de dónde es, ¿cierto? Y los adjetivos determinativos son los que acabamos de ver, ¿no? Los posesivos, los demostrativos, los numerales y los indefinidos. Cada uno de ellos dan una característica en particular. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí. Ya viste. Gracias. Muy bien. A ver, entonces, ahora vamos a realizar esta pequeña actividad. Para ello, 2 minutos suficiente para que ustedes lo desarrollen porque está sumamente fácil. En la primera me tienen que escoger cualquier tipo de adjetivo que deben de colocarle a cada sustantivo que está ahí. Y en la dos tienen que enlazarme con la que mejor coincida y tenga sentido. Y en la tres, colocarme 3 adjetivos a cada una de las imágenes. ¿Ya? 2 minutos y luego lo hacemos conmigo.
Muy bien, terminaron, ¿verdad? A ver, para todos, ¿ya? En la primera, ¿qué nos indica? Dice, las niñas. ¿Las niñas qué le podríamos colocar? Hermosas. Las niñas hermosas, por ejemplo. Viene del adjetivo calificativo. Exacto. ¿Los juguetes? No, en su cabeza no. Los juguetes nuevos. Nuevos. Muy bien. ¿La camionera? La camioneta negra. Negra, ya, muy bien. ¿El bosque? ¿Cómo? ¿El bosque? El bosque verde. El bosque verde, frondoso. ¿El pez? ¿Grande? ¿Cómo? ¿Grande? El pez grande, ya. ¿La montaña? En el mar. El pez grande. El mes grande. No, el pez en el mar, pues. ¿La montaña? El pez grande. Ya, ¿la montaña? Lejos. ¿La montaña lejos? La montaña... de 64 gigas. La montaña blanca, por ejemplo. Blanca. ¿Ya? El invierno. Frío. Frío, ya estoy mostrando un estado. Los instrumentos. Viejos. Los instrumentos viejos. Ya, muy bien. Excelente. Luego tengo que enlazar, ¿cierto? Tengo que enlazar. Las casas rojizas. Las casas rojizas. El alumno estudiosos. Estudioso. Estudioso. La abuela cariñosa. Los ratones hambrientos. Hambrientos. Muy bien. Y tres adjetivos para el leoncito. ¿Qué le podría colocar? El osito es grande. ¿Ya? Tiene puntos osito negros. Osito grande. ¿Ya? Es hermoso. Osito con puntos y es hermoso. ¿Y el kiwi? ¿Qué le podríamos colocar? ¿Qué adjetivos? El kiwi es rico. Kiwi rico. ¿Qué más? Tiene puntitos negros. Es verde. Es verde. Ya. Y un poquito Muy bien, chicos. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado claro? No. Todo claro, ¿verdad? Muy bien, chicos. Sí. Espero que me hayan podido comprender. Ahora sí ya podemos diferenciar entre un adjetivo con un pronombre. Espero que ya no haya quizás algunas interferencias ahí o algunas equivocaciones, ¿sí? Ahora, recordarles que hay un pequeño concurso en